pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Los tres gigantes. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 2. De las historias que la Biblia encierra, las que protagonizan Saúl y David, puede que sean de las más apasionantes. Y hay una en particular que me parece grandemente enriquecedora. Hablo del momento en el que se juntaron en el mismo escenario Saúl, David y Goliat. En el versículo que encabeza este corto comentario, vemos que Saúl era un hombre alto dentro de su pueblo, pues sobrepasaba ampliamente al resto de su pueblo, algo que no formaba parte de los rasgos característicos de David, puesto que, aunque se nos dice que era bien parecido, no encontramos que la altura fuese una de sus características físicas sobresalientes. Pero llegó el momento en el que se encontraron formando parte de un mismo acontecimiento. En aquel encuentro y a lo que allí aconteció lo podríamos denominar como el día del gigante bueno, Saúl, el gigante malo, Goliat, y el pequeño gigante, David. El primero, Saúl, un joven alto y bien parecido, alguien de quien por su estatura y juventud podríamos esperar de él una actitud valiente y esforzada, sobre todo si tenemos en cuenta que era el rey de su pueblo y que precisamente todo su pueblo dependía de esa actitud de valentía para ser guiados en los difíciles momentos de la batalla. El segundo, Goliat, grande, muy grande, como se corresponde con el malo, porque el malo, el enemigo, siempre es mucho más grande que nosotros. Siempre que nos toca enfrentarnos con el malo, lo primero que nos trae deseos de desistir es su tamaño y la fortaleza que vemos en él, las bravuconadas que salen de su boca y las armas que utiliza, unas armas que todos hemos sufrido y de las que todos llevamos cicatrices, pues las maneja con gran maestría. Y el tercero, David, de aspecto normal, como se corresponde también al hombre común, como tú o como yo, contigo o conmigo o con cualquier otra persona normal. Pero nunca olvides que los héroes, los verdaderos héroes, no se caracterizan por su tamaño ni por su hermosura. Esos son absurdos estereotipos novelescos. Los verdaderos héroes siempre son anónimos hasta que tú das testimonio de ellos, y no se caracterizan por no tener miedo, sino por vencerlo. Y ahí nos encontramos en el escenario de la batalla, con un malvado gigante queriendo destruirnos, viendo claramente su superioridad y comprobando que todas nuestras mejores armas, todas nuestras esperanzas de victoria, están depositadas en alguien que desgraciadamente no da la talla. ¿Cuántas veces te has visto en esta situación? ¿Cuántas veces te has descubierto a ti mismo en tu cobardía? Muchas son las batallas que hemos perdido por enfrentarnos a nuestros gigantes con nuestras propias fuerzas. ¿Y qué ocurrió? Pues que en el momento crítico esas fuerzas desaparecieron, dando paso al pánico y a la derrota. En nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría, siempre estaremos derrotados.
Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Dice el libro del profeta Isaías en el versículo 29 del capítulo 40. Esta es la forma en la que Dios trabaja en nuestras vidas. No hace crecer tus fuerzas. Te lleva al punto de comprobar que tus fuerzas no existen y entonces Él trae nuevas fuerzas a tu vida. El gran problema reside en el tiempo de reacción que tenemos cada uno de nosotros. Y me refiero con esto al tiempo que tardamos en reconocer nuestra impotencia ante las situaciones que vivimos y al tiempo que perdemos intentando enfrentar a nuestro enemigo apoyados en nuestras capacidades y no en el poder de Dios. En esta historia, afortunadamente, David apareció en el momento más oportuno y fue quien al final puso la situación en manos de Dios, que fue quien trajo la victoria, como siempre, de la manera más insospechada. ¿Cómo vas a enfrentar hoy tu batalla? ¿Tus fuerzas o poniendo a tu enemigo delante de Dios? Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 46. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.